Y la concha del Pat, ¿cómo están gente? ¿Todo bien? ¿Eh? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. ¿Qué onda, gente? ¿Qué cuentan? A ver, vamos a leerlo. ¿Se escucha esto? ¿Se ve bien? ¿Está funcionando todo correcto? Parece que sí. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Sí, sí, sí. Ahí está. Para, 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 ahí está. Sí, perfecto. No, para que acá hay una cosa que me, me cago de lo ves. Ah, mira, mira. Mirá, llegó primero Zucker Rider No, qué groso Zuckerrider. Bien ahí, bien ahí. Qué groso, ¿eh? Que va a estar... Me dijo que iba a estar en vivo, que iba a estar ocupado, que, que no iba a estar en el envío. Y al final está, mira. Y encima primero, como si fuera poco. ¿Cómo están? Qué bueno, Lucasti, que te tengo ya acá, que ya me quedo tranquilo, ya me quedo tranquilo. Tengo ahí encima segundo, ¿eh? moderador y segundo. ¿eh? Eso, eso es gente responsable. ¿eh? Ustedes, ¿eh? cuando quieren un moderador como la gente, es el 800 Lucasti. ¿Qué haces? Es, Mero, ¿Cómo estás, querido? ¿Todo bien? Para que esto lo vamos a correr un poquito para acá, porque si no lo leo. Eh, ¿Qué haces? ¿Cómo está? Uh, eh, Ramiro Seca, Jesús Villarreal, Eduardo Ariel Balak, también está. Eh, acá hay es su súper salvaje. Qué bueno, Ramiro Secas tenerte acá y como miembro. Porque hace poco, encima, me puse a ver. Eh, la puta madre, es el review. Porque hace poco eh, me puse a hacer el video del final. Que aparecen los miembros como entusiastas y afiliados. Y no te vi con la membresía. Y dije, bueno, las cosas iguales para todos. Y ahora te veo con la membresía. Coño, bueno. ¿Qué haces Cristian Vera? ¿Qué haces Amigazo? ¿Todo bien? Federico Vidal, Matías Cele también está, Gabriel Villa también está, Adriel Vela también está? está. ¿Cuántos somos? Están todos los pibes. Somos 63, están todos los pibes. Bueno, van entrando, van entrando. ¿Qué hace Francisco Pilar? ¿Todo bien? Pablo Piz. Pablo Piz, ¿cómo estás? Bien. Pablo Espinosa también. Está todo lleno. Para, para, Pablo Piz, Pablo Espinosa y Pablo Butironi también está. Para algún Pablo más. Tiene que haber un Pablo más, a ver, para. Me muero. Hay tres Pablo así al toque encima. ¿Qué haces? Romina Cabria, ¿cómo estás, querida? ¿Todo bien? Bienvenidos al en vivo. El sonido está raro. ¿Dónde tenés el mic? En el culo. No, mentira. A ver, para. Lo tengo acá en el cuellito. A ver, para. A ver. Ah, ahí está, ahí está un poco mejor. Pasa que no tengo remera abajo, ¿viste? Vengo de, de hacer cositas. Ah. No, eh, ¿qué haces? Matías Gerardi, ¿cómo estás, Sebastián Jara? ¿Todo bien? Ahí los voy a leer, ahí los voy a leer. Qué bueno, también tenemos a Hyrule Live. Eh, pásense por, por favor por su Twitch, por sus, todas sus redes sociales. Así como está escrito ahí, la moderadora ahí con nombre azul, Hyrule Live, se pasan por sus redes. Por favor, ¿eh? eh ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Ferchiodos, querido, ¿todo bien? Bueno, ahora sí los voy a leer. Buenas noches, la primera, la primera pregunta de la noche. Eh, buenas, buenas noches, genio. Me compré un FZ-150 Disco 0 kilómetros. O sea, FZ-150 Disco, debe ser con disco trasero. No es que la compré en una Disco, o sea, yo... Sí, yo quiero hacer esos, esos chistes estúpidos. Que te pasan por la cabeza y decís, ¿cómo lo voy a decir? Voy a decir esto, como el día que hice el review de la, de la, de la Giro 150 y dije, qué buen ángulo de giro que tiene la Giro. Que son esos chistes que no te podés callar, ¿entendés? Ay, sí, que la gente con vergüenza ¿verdad? se calla. Yo no me los voy a callar, ¿entendés? Uh -huh. Yo no me los voy a callar, así que bueno, es un FZ-150 con disco trasero. 0 kilómetros, puedo circular con el certificado de patentamiento en trámite, o me lo pueden secuestrar. Bueno, esta pregunta me la hicieron, creo que, para, para, déjame contar, el 231 millones de veces, coma 5, porque viste, una la contesté a la mitad. Me la preguntaron por la mitad. Y la verdad que la contesté todas las veces y la vamos a contestar una vez más que la verdad que depende de la persona que te pare o sea te puede parar un chabón re buena onda y dice no papá yo sé que acabas de comprar la moto tenés la manija de querer manejar maneja tranquilo porque veo que la compraste hace poco porque tenés el papelito este que te acredita para circular bueno te cuento cómo es la movida por ley un vehículo no puede circular sin patente fin por ley y hay un montón de leyes un montón de leyes que tipo, pasan por arriba de una y la otra en, otro, en otra parte pasa por arriba de la otra. Entonces depende a veces de la situación y del juez que te queda de turno, desgraciadamente. Así que básicamente, te digo, hay una ley que dice, no puedes circular sin patente. Y el chabón te dice, mira, la ley está por arriba de este papelito de mierda que me estás mostrando vos. Así que todo bien, pero si no puedes circular con, sin patente, entonces no puedes circular tampoco con este papelito que te certifica supuestamente a poder manejar. Hasta tu casa nada más. No significa que puedas andar por todos lados así como si nada, ¿no? La idea es que vos puedas llevar la moto hasta tu casa sin la patente y nada más. Y para eso está el papelito. Lo cual no significa que venga un chabón y te diga, yo no sé si realmente estás yendo a tu casa o no. Y yo no sé si estás dando vueltas y qué sé yo. Así que te voy a secuestrar la moto y te voy a hacer la multa y también me puedo llevar tu registro. Así que depende de la persona que te pare. Yo les voy a ser 100% honestos. Yo no retiro la moto de la concesionaria si no tiene la patente. Porque además, a veces las concesionarias se hacen los pelotudos o demoran más los trámites. Y yo prefiero que le rompa las pelotas la moto en la concesionaria para que el chabón acelere los trámites y me la patente. Si es que yo no la estoy patentando eh, con, un, con un gestor propio, ¿no? Yo les recomiendo conseguir un gestor, ma ma gestor matriculado. Gestor, dos veces dije gestor y la tercera, cuarta, bueno, gestor matriculado y entonces hacer los trámites ustedes. Primero porque les va a salir más barato y muy probablemente incluso lo hagan más rápido que la, la, la gestoría de la concesionaria, que muchos dicen, no, pero la gestoría de la concesionaria es matriculada, la hacen al toque, qué sé yo. A menos de que ellos de palabra te digan, no, nosotros vamos a cumplir en una semana, qué sé yo, no les creas a nadie, y bueno, y probablemente incluso creyéndoles te mienten y te demoran más a veces. Entonces, yo les recomiendo consíganse un gestor matriculado. Si no, bueno, por ahí me lo pueden preguntar a mí, yo les puedo pasar algún contacto. Y, y lo hacen ustedes más barato, más rápido. Y listo. Y si hacen eso, bueno, sí, te vas a llevar la moto cuando tengas la patente. Si no, vas vos con la patente y se la pones a la moto en el concesionario con un par de tornillos, qué sé yo. O por lo menos la tenés encima y, y listo. Y es diferente. Pero no circulen con el papelito porque vas a depender de la persona que te pare si tiene la voluntad de dejarte ir o si tiene la voluntad de querer meterte la multa y secuestrarte la moto. Así que nada, eso. Yo trato, de, yo generalmente dejo que la concesionaria haga el trámite. Y le digo, eh, no, no, te dejo la moto ahí hasta que no tenga la patente, yo no la retiro. Y los chabones se apuran, porque dicen, uh, puedo sacar esta moto y puedo meter otra. Y me ha pasado de que me digan, no, bueno, pero podés Ay, sí, llevarte la moto la igual, ¿entendés? Eh, para... No, el R para review todavía no lo ofrecieron, Eduardo y el Barak, Todavía ni siquiera está en vista, porque no, no lo ofrecieron. Eh, yo le dejo la moto ahí y me han dicho, por ejemplo, che, ¿podés venir a retirar la moto? Que sé yo, y le digo, ¿está patentada? No, no, no está patentada, pero necesito espacio en el local. Bueno, eh, cuando esté patentada te la retiro porque no puedo. No, pero te damos el papelito. Bueno, pero si me para un pelotudo que tiene ganas de hacerme multa, me la hace, entonces no la voy a retirar. Uh, bueno, está bien. Y entonces se ponen a, a apurarse más. Entonces, yo les recomiendo que hagan eso, no sean manijas de mierda. Unos días más no te va a cambiar la vida, vieja. Ahí está. ¿Está mejor el sonido ahí? Ahora los leo para si me fue el chato a la mierda. Está bien el sonido ahí. ¿Qué haces, Gastón Frosasco? Querido, estamos con tres moderadores hoy. Uf, no se pueden portar mal, eh. Buenas noches, Cristian 22. Amigo, puede valer 700, 800, Lucas, un RC Pau Nueva, vale 1.3. 1.3 millones, una, una RC200. No, pa, estás mamado. A ver, no puede ser. No, no, un 200 millón de pesos. No, pará. No, estás mamado, amigo. O sea, no quiero faltarte el, el respeto, pero te tomaste hasta el fondo. No, 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 no. no. No, no. Ah, el nuevo. Pero ¿cómo puede ser que valga 1.200.000? Pará, pará. Porque acá veo... Ah, anticipo 600 lucas. Y después... ¡Para! ¿Cómo 1.200.000? No, no te la compres. No, 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 no. Les tengo que dedicar un video, boludo, para que la bajen de precio. No, no se compren esta moto por ese precio. No vale ese precio. No, es una locura, chicos. No, no, no. No, 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 no no le permitan esto. No le permitan esto porque hay un boludo que la compre y la cagamos todos. No, no se la compren. No, no, ni en pedo. ¿Cómo 7.400 dólares está por.? Eh, eh, no, no. No lo puedo creer. Estoy indignado, muchachos. Pará, porque acá aparece. Me salta la ficha, me aparece mis nombres y todo. Mirá, vieja. No, 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 mirá. Mirá, boludo, como 1.233.000. Y acá esto es anticipo. ¿Entendés? Mira, 7.400 dólares. ¡No! ¡Un millón 200... ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Esto no va, ¿eh? Esto no lo podemos dejar pasar, ¿eh, vieja? ¡No, no! No es una moto de un millón mil pesos. Como mucho, 800, 700, loca. como tal cuál, Luciano? No, qué hijo de puta. Un 200, un millón mil. Pero ¿sabes? ¿Sabes el R3 usado que me compro? Estoy indignado. No, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Bueno, sigo leyendo. ¿Qué haces, Eugenio Sainz? Todo bien, querido. ¿Qué serio estabas ayer con el. ayer de fondo de Pucho? No, muchachos, para los que estuvieron en el Quilmes con el show de los auténticos decadentes, quiero decirles que fue un show de verga. Y, o sea, para mí fue un show de verga, por lo menos los primeros dos, tres temas. Porque hubo un desastre que, ¿cómo puede ser? Que la empresa eh, de. La empresa de Sonido o el Backline, no sé quién mierda fue, se llevó el micrófono de cucho del cantante, de la voz principal, se lo llevó al escenario que estaba al lado, porque pensaban que eran de ellos. Entonces, cuando. Y eso fue a, no sé, cinco minutos de arrancar el show. Se lo llevaron para el otro escenario. Y. Eh, y bueno, emp y empiezan a subir todos los músicos, qué sé yo, el, el pie de micrófono de Cucho, con el, con el micrófono de Cucho, estaba en el lugar cuando, cinco minutos antes de arrancar el show. Y cuando están subiendo todos los músicos, qué sé yo, de repente miramos ahí y desapareció. Se lo habían manoteado y estaba en el otro escenario pensando que eran de otro músico. Creo que eh, para Turf, creo, de Joaquín Edton, creo, que se lo llevaron para él. Y, y nada, y estábamos buscándolo por todos lados, no lo encontrábamos qué sé yo, y nada, hubo una falta de pericia de que. De que nada, de que, a ver, si, si, si Cucho no tiene su micrófono, es la voz líder, es la voz principal, entonces, ¿qué hace, flaco? Bueno, le damos otra voz. Si te están poniendo otra voz, lo tenés que habilitar para el sonido del público, viejo. Tenés que estar bien atento para habilitarlo para el sonido del público. Yo no me encargo del sonido para el público, así que la aberración que hayan escuchado, lo que sea, no es culpa mía. Yo me encargo del sonido que escuchan los músicos, yo estoy en el monitorio. Entonces, nada. Eh, si no habilitamos la, el, el microfonito, y si decís que, bueno, pero el microfonito ese no sé dónde estaba. Bueno, no, ok. Ponele que no, no sabés dónde estaba el micrófono que tenía Cucho en la mano con el que estaba cantando, que no era el original Ay, de él. Sí, bueno, agarrás un micrófono del coro. Mate. Gracias, Pablo Espinosa, por apoyar el canal. Agarrás un micrófono del coro que tenés al lado, lo sacás, así, ¡pin! y le das a Cucho ese micrófono, y canta por ese micrófono, y lo subís, y listo. Pero bueno, no había nadie con la capacidad de discernir que le podés dar otro micrófono a Gucho y listo mientras se soluciona el otro, y quién era el pelotudo que había dejado la consola y todo para ir corriendo a buscar el micrófono al otro escenario y Chewi y Che, mientras está buscando el escenario, el micrófono en el otro escenario, no puede con el culo extensible agarrar el micrófono del corista y decirle: Tomá, Cucho, cantá. Hay técnicos para eso. Y bueno, no, nadie se avispó, ni de habilitar la voz de Cucho, ni de darle otro micrófono, ni nada. Aparezco yo en el medio del escenario haciendo así: Tomá, Cucho, acá tenés tu micrófono. Pero bueno, nada. Es lo que hay, es lo que hay. Así que bueno. Eh, para los que vieron y, y no disfrutaron los primeros dos temas, les pido mis disculpas, no estuvo a mi cargo, así que nada, eso. Eh, ¿Qué haces, Rodri? ¿Qué moto recomendás? Sería para mi primera moto. Eh, Rodri, te recomiendo el FZ 2.0 o el Higgsar con inyección, si es que lo conseguís, muy jodido conseguir. ¿Qué haces, Fernando Blanco, querido? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Muy eh, buenas, Chevo y MT650 o Bosch 500DS. Ninguna de las dos la probé, así que. Por la así, desde lejos te puedo llegar a decirle MT650, porque la, la, la RZ650 me sorprendió a mí, me gustó. Tira un poco menos que la NK650, pero a mí me gustó más que el, que el comando de la Trajo Keller. Yo creo que por ahí le pusieron más pila, no sé. Gracias, clarísimo, la dejo guardada hasta tenerla con patente. Perfecto, buenísimo, Pablo. Eh, de vuelta a ese comentario que ya leí. Upa, upa que se me va toda la mierda. Gracias, Duke Plate, querido amigazo, qué bueno que estás acá. Hacer la fila con el papelito, tal cual, exactamente. Sí, si no hacerlo uno mismo no es tan complicado, exactamente. El tema del patentamiento y todo eso. Nada mejor que ver un envío de Chevy mientras termine un TP para la facultad, qué grande. Bueno, trabaje ahí, estudie todo, haga las cosas bien, ¿eh? póngase las pilas, no, no se dejen estar. ¿eh? Eh, ahí volvió, volvió, volví, no te escuché. Ah, bueno, 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 no sé chubby estoy por viajar bueno Buenos Aires, quedan unos días, quieres saber dónde filmás Por lo pronto les voy a decir absolutamente Que por aproximadamente un tiempo No voy a filmar porque ya tengo contenido eh, Chubi, estoy eh, de vuelta eh, Chubi, hoy Hoy en, cual, en día cualquier moto está por las 9. No, bueno, no No, no bueno, pero 1, 200, 000, un millón doscientos mil, un 200 Está mal Esta semana subieron todos los precios Bueno, pero a ver, no sé, la NS200 Que es un 200 también, vamos a buscar cuánto está ¿Eh? 305 lucas, boludo. 500 lucas, la, la inyección. No, no, bueno. ¿Ves? Vamos a buscar un Duque 600. Un Duque de 200, a ver. Eh, Mimi. No, 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 estoy en vivo, mira, ¿ves? Estoy en vivo. Así que te voy a pedir que te bajes. Dale. No, no el cable, boluda, el cable. Esta bueno, eh, si vamos a buscar Duque 200, ¿cuánto está la Duque 200? Tiene el mismo motor, o sea, no, no, no podés ponerla mucho más. La Duque 200 está a 660 lucas. ¿Entendés? ¿Cómo va a salir un millón doscientos mil el RC200? ¿Cómo va a salir el doble? Si fuera la 390 y un millón doscientos mil y bueno, financiás un poquito más el resto, te creo, te creo vieja. Pero si no, no, metete en el Lord. A ver, ¿qué haces, Cristian Navarro? ¿Cómo andas? ¿Todo bien, todo en orden acá en vivo, eh? para eh, pará, otra vez. Ah, bueno, eh, bueno, Maximiliano, sí, sí, nos podemos sacar una foto, eso sí, por supuesto. Es cuestión de coordinarlo. Háblame por, por Instagram y, y, y podemos coordinar ahí un encuentro en algún lugar cercano de mi casa, no en mi casa, porque si no vas a saber dónde vivo y después me mandás todos los trabas a mi casa o pizzas, y no quiero pizzas porque estoy a dieta, no como harina. Eh, entonces nos podemos encontrar en un lugar cerca de mi casa y de última ahí hacemos una fotito, una paja aparte algo de eso. Eh, Chevy, si sabes si está por entrar la moto MT800. No tengo la más puta idea de si está por entrar o no. La verdad que ni idea. Pero puede ser, ¿eh? porque la viene trayendo casi todo. ¿eh? La B310 está un palo y medio. No, pará. ¿Cómo la B310 está un palo y medio? Bueno, pero igual por lo menos es tanto se subió al Pony desde que le hice el review, boludo. No puede ser. Bueno, un millón. Bueno, un... bueno pero a ver, la T... es casi como la TNT-300 de precio, no está tan mal, ¿eh? ojo. No, pero es una estupidez pagar un RC200, 1.200.000 pesos. Es más, creo que si. Perdón, eh, si hay uno acá, lo siento, ustedes saben cómo es mi humor. Pero si veo a alguien en la calle con un KTM RC200 y veo los precios que están teniendo y veo que, está, eh, que, que, que lo pagó un 1.200.000, me sale. <laughs> pero qué idiota. Me sale eso, boludo. A mí me sale eso. ¿Qué querés que te diga? Mirá. O sea, ¿qué, qué? o sea, mirá. Está a 1.200.000 también. Ponele un TNT 300 BN302S, que es la versión que tiene el tablero digital, que trae ABS. Eh, nada, que es un bicilíndrico copado, ¿me entendés? O sea. ¿Qué sé yo? O sea, me parece que está como el ojete el precio de la RC200. Está mal directamente. La, BN, la Benelli 251 está. ¿Cuál? La TRK251 está casi un millón. ¿Y qué hace Jess? ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte acá, querida. Eh, mira. A ver, para que, que estoy viendo. A ver. Si está realmente... Mira, estaba hablando hoy de precios a dos manos. Me chocaron en el FZ. Estaba estacionado tres 3 metros por lo menos el auto. El tipo hizo marcha atrás a... sin fijarse. Se quedó, te dejó los, los, los papeles y todo eso. Todas las motos se fueron lejos. No, pero... Yo... No, 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 no. A ver. Está, está un millón, no, no es que está casi un millón está un millón la TRK 251 otra moto que para mí debería estar, no sé 850.000 ¿entendés? o sea, un poco más que el Twister, 800, mil como mucho ¿entendés? el Twister ¿cuánto estaba? aparte, para vieja Para para pará, dólar hoy, a ver porque el dólar llegó a estar 225, bajó y ahora está subiendo un poquito pero el dólar blue está 201 ¿Con qué mierda? ¿Por ¿Cuál, cuál es el motivo por el cual se fue toda la mierda de vuelta? ¿No ves el Twister? Está a 835 lucas. Acá este 792 lucas. Acá hay uno a 750 lucas. No me podés poner la TRK251 a un millón de pesos. 25% más que el Twister. Va, 33% más que el Twister. No, está mal. Para mí debería estar 900 mil pesos la, la, la TRK251, perdón. Eh, para, están revolados los precios están sí sí están pero pero parece les digo está subiendo así como veo que está subiendo un poco todo hay algunas que dicen no yo quiero subir más que es como que quieren tener más ganancia de vuelta qué sé yo no sé el tema del seguro que tiene más vueltas que ojo oh, eh, yo estaba bien estaba parado a ah, la moto del, en el momento del choque bueno pero si tenés los datos del seguro y todo eso es cuestión de cobrarlo y ya está es cuestión de un abogado chao hubiese entrado al en escenario y hecho un monólogo hasta que consiga el micrófono no ni en pedo no, aparte para, para hacer, o sea, ya para gilada, para, hacer, para hacer, de Gil tengo el canal. Es barpil en 200 o Leoncino 50. Yo prefiero la Leoncino 50. Yo. Pero es, es, es son decisiones muy particulares, ¿eh? Sentate en las dos y fíjate. Eh, para estoy leyéndolo como puedo, se me está yendo a la mierda. Ah, sí, viste, es hermosa mi casa. Qué haces chino el mayor, yo querido, qué bueno tenerte acá, papá. Eh, para ver eh, si leyendo, quiero pues qué pasa que se me fueron a la mierda, se me fue a la mierda el chat, boludo, pará. Y quiero leerla a los miembros que están unidos a ver. ¿Qué haces, Naudos Santos, querido? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Me confirmaron la SR? ¿La 300 SR y la 50? No la van a traer. ¡Uy, chao! Entonces la 450. También la SR450 es la hermosa que hablamos en el último envío, que hace haces, Cristian Paiva? ¿Todo bien? ¿No te gustaría tocar el tema de las, de las compañías de seguros para motos que ninguna asegura robo parcial como si pasan los autos? Es que es un tema que. O sea, sí, obvio. Me, me gustaría que a mí mi empresa de seguro me cubriera, me cubriera los espejos y me los afanan en la calle. Obvio. No va a pasar en Argentina. Es más, les digo algo. El tema de los seguros acá en Argentina es muy complicado. Yo mismo no entiendo cómo carajo, cómo mierda viven las empresas de seguro. Porque literal, acá en Argentina afanan como la puta madre, viejo. Entonces, creo que a todos nos han afanado alguna vez en la vida algo, qué sé yo. Y una moto, yo vengo zafando toco madera, me agarro el huevo izquierdo, todo, no me afanaron nunca, pero. Pero nada. Conozco mucha gente de a mi alrededor que le han robado la moto. Y vos decís, pará. O sea, cuando te pagan la moto, por lo general casi que estás hecho un retiempo, a menos depende de qué moto tengas, ¿no? Pero las empresas de seguro deben vivir pagando motos, boludo, porque es carísimo, chabón. Ey, o sea, es, es carísimo ser una empresa de seguro y tener que pagarle a todos las motos cuando se la roban y acá se la pasan robando en Argentina. Entonces, no sé, qué sé yo, no, no entiendo cómo carajo bien. Eh, bueno, voy a ir un poco más para arriba porque salté una banda de comentarios y, y leí, leí solamente los comentarios verdes. Vamos a leer un, un, to, a leer un toque de comentarios de blancos. La gente que me opina, por ejemplo, Neuen G, me estás preguntando sobre la Rouser 220F. A todos les voy a decir esto: a todos los que me preguntan, ¿Chevo, qué opinión tenés sobre tal moto? A la que le hice review, la mejor opinión es la del review, porque cuando yo te puedo hablar ahora, te puedo expresar cosas. Que no son de, después de haber probado la moto, unos segundos después de probar la moto. Entonces, mi perspectiva cambia bastante. Es mucho más precisa la perspectiva del review, chicos. Mucha gente me escribe y me dice: Che, güey, ¿vale la pena la Dominar 250? Che, güey, ¿vale la pena realmente tal moto? Y no tenés el review ahí, la puta madre. Te puedo decir lo mismo que el review o más impreciso, porque pasó tiempo desde el review. ¿Entendés? Entonces, nada, muchachos, miren los reviews. Y saquen sus conclusiones. Y si, y si me preguntan por tal moto que no tiene review, es porque no la probé. Y si no la probé, entonces no te voy a hablar de una moto que no probé. No me pregunten de motos que no le hice review o de motos que ya le hice review. Sí comparativa, como me hicieron acá Rafael Rodríguez, que me hizo de las Bar Pilen 200, que tiene una conducción muy particular. Si estás si sos alguien adaptable a situaciones particulares, anda por ahí por las Bar Pilen si querés, pero yo prefiero la Leoncino 500 porque es mucho más eh, family friendly, digamos, ¿entendés? Eh, así que nada, ¿qué 300 centímetros cúbicos recomiendo? Y la BN312S me gusta, pero a ver, por ejemplo, la que más recomiendo, la R3, es la 300 que más me gusta, mis muchachos. Me encantó ese video que pasaste, magia veneno, parecía que estaba al lado tuyo. Bueno, Fer eh, es un grosso, la verdad es un, es un crack, es súper humilde. La verdad, yo laburé con, con Fernando de Catupecumachu y operando el sonido, y me dijo que se había escuchado muy bien y que quería una foto conmigo una vez. Y te, la, es la única. Tengo la foto con el cantante de Mado de Oz, con Zeta Domínguez y con Fer de Catupecu. Con ningún otro músico. Mirá que pasé al lado de 350 músicos y yo no me saco fotos con los músicos porque no soy cholulo. La foto que me saqué con Zeta de Mago de Oz es porque para mí es un crack, es buena persona. Y, y después con Fernando de Catupecu porque él me la pidió a mí porque es un humilde el chabón, es un grosso. Yo lo conocí en persona, hablé muchas veces, compartí el camarín, comí fiambre, qué sé yo. Tomamos tres rayas. No, eh, nada, cosas que compartí con Fer y nada, es un crack el chabón. Hola Chevy, eh, ¿con cuál se puede viajar mejor? ¿Con la FZ 2.0 o con el IBR? Para mí, con la FZ 2.0, para mí, por lo menos. ¿Viví fumado? No, nada que ver. Estoy por ahí medio cansado porque tuve un fin de semana duro, muchachos. Dormí muy poco. Y si me ven con cara y ojeras, y qué sé yo, tengo 33 años. Me palició la vida a dos manos. Me operaron 7 veces, me chocaron dos veces en 18 años. Y sí, estoy paliciado, tengo 33 años, pero de aspecto parezco un viejo de 40. Uh, aparece ahora en toda la gente, eh, yo tengo 41 y no soy viejo. ¿Qué mierda te pasa, che? Bueno, a ver, listo, ya subí un poco, leí un par de comentarios ahí blancos, ahora sigo leyendo acá para. Chevy, ¿no probaste la TBS? Sí, ¿cómo que... Ah, la versión 2, no, no, no la probé, Javier Esteche. Y quiero volver a probar una porque me, me, me hablaron hace poco sobre la TBS 310 RR y me, y me dijeron cosas como que estaba mucho mejor y me gustaría mucho probarla, muchachos. Porque TBS viene haciendo las cosas bien y no se viene subiendo al pony. Probé la TBS 160 y quedé encantado. Así que, nada, eso. Eh, hola Chevy, el motivo de, es porque el dólar sube insumos del campo, que es la marca de la agencia económica del país. Pero el dólar estuvo 2.20 y pico. Bajó. No bajaron los precios. Estaba, no sé, 190. Ahora sube a 200. Entonces volvemos a subir. ¿Cómo es la movida? Eh, Scuba 150 o Onda Wave. Sinceramente creo que si es la Silver Edition, Scuba 150 toda la vida. Si no, es tan mala la Scuba Base que iría por la Onda Wave. Y yo detesto los 110, muchachos. Eh. La nueva TBS 125 está muy buena. Uh, otra más para probar. Le tengo muchas ganas. O sea, re recomiendo bastante por lo que me genera la moto, la marca eh, TBS, eh. a mí me gusta mucho la marca TBS. Eh, lo que sí los repuestos, eso acá chicos, el tema de repuestos va a depender de ustedes, de que tengan buen mecánico, de que la concesionaria justo tenga los repuestos, de un montón de cosas. Hay motos, ya les digo, si, si son un, una persona que es que quiere tener el repuesto mañana compra Honda y Yamaha, porque estamos en Argentina y acá es así, acá eh, Honda y Yamaha tiene repuestos de todo y el resto cuestan los repuestos. Si vos tenés buena independencia bueno, anda por otra marca. Si no, si sos dependiente de buscar repuestos y, y de quererlos ya, onda Yamaha y no me, no me preguntes por otra moto. Así de simple. Yo hablo de otras motos con gente que está dispuesta a buscar el repuesto, porque acá en Argentina desgraciadamente es así. Está como el ojete y no debería ser así, pero es así. Yo me dijeron en la concesionaria que está por llegar la nueva versión de la TNT25. uh No, no tenía ni la más puta idea y le tengo muchas ganas, ¿eh? Le tengo muchas ganas de hacer review porque la vi, es muy linda, ¿eh? Eh, ¿Para que sigo leyendo? ¿Cómo? ¿Qué opinas de la beta Acuo 200 versión naked? No la probé, no la probé, la verdad. No la probé, ni siquiera la vi, así que nada. Che, ¿lo ¿no viste la Bosch 500R? ¿Le hiciste review? Ponen el nombre de la moto en YouTube. Ponen Chewy Mustaine y ponen la palabra review y ya está. ¿Saben si le hice review o no? Marcos Leonel, no le hice review. Chewy, ¿alguna opinión de los escapes Must? No, la verdad que no los conozco, ¿eh? No los conozco. ¿Viste que le... Ah, eh. No, 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 tú, no, 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 no lo vi, la verdad. Chewy... ¿Cuánto van a aumentar las motos? Ni puta idea. Pero sí tengo idea de que dentro de poco aumentan todos los neumáticos como un 70%. Me llegó ese rumor. Me llegó una foto. Eh, me llegó por Instagram. Me llegó por Facebook. Me llegó por, por WhatsApp. De que los neumáticos van a aumentar. Así que les recomiendo por ahí. No sé si es verdad o no. Así que aténganse a las consecuencias. Yo creo que lo voy a hacer. Me voy a comprar un juego de cubiertas para que me quede para más adelante. Miren la fecha de fabricación. Porque las cubiertas que están vencidas. Y, o, o que tienen ya tres años y están por vencer, eh, si vos las colocas en tu moto, eh, generalmente pueden incluso tender a escalonarse solo por estar vencidas, además de aglobarse y un montón de cosas más. Así que atentos con eso, ¿eh? ok. Si compran cubiertas como para quedárselas por el tema de que está por aumentar, fíjense la fecha de la cubierta y fíjense cuánto falta para que venza. Las cubiertas en cuatro años ya no van, ¿entendés? Las nuevas. No van porque las cubiertas nuevas se hacen de unos materiales que en cuatro años ya casi que no van, muchachos. Así que atentos. Las nuevas. Porque me vienen. No, bueno, Chevy, yo tengo una del 2018 y está espectacular. Las cubiertas nuevas. Ojo. Buenas noches. Acá recién terminando de cenar. Bueno, me, espero, espero, espero que hayas tenido un buen provecho, Rodrigo Ezequiel. Para. Fuh, a la mierda, se me faltó a la mierda. Hola, Chevy, ¿te parece el, eh, la, la Expulse, competencia de cemento en el mercado o la marca en sí? Giro tiene, es, es marca que se desprendió de onda así que sí. Y las cosas que probé giro me gustaron casi todas. Eh, la expuls 200 espera para review próximamente. En yo calculo que en, en dos o tres meses máximo, como máximo, la vamos a tener en el canal. Eh, Con un millón de pesos qué moto te comprarías? Yo creo que un TNT 300 usado eh, o una Himalaya 400. Eh, o un Kawa 300 usado también, me gustaría qué sé yo, depende del uso de cada uno te estoy dando posibilidades como a buenas noches, eh, también te puedes comprar un CB250 y muchas protecciones y accesorios para el CB250, como por ejemplo un escape copado que suene bien no una TR, sino que algo que suene bien un buen parabrisa, un buen asiento una buena campera, unas buenas botas ¿me entendés? con el Walter Vidal creo que eso sería lo mejor, el CB250 y buen equipo ahí está ¿Qué hace Gustavo Ponce, querido? ¿Cómo estás? Nunca me voy a olvidar de, de Gustavo Ponce. La verdad que es un grosso. Eh. Compartimos los, guan, los mismos guantes. Los, cuando nos vimos en persona teníamos los dos los mismos guantes. Y es el dueño de la MT-03 que tenía los asientos ahí modificados. Che, uy, parece de 30. Va, bueno, mil gracias. Dicen que la versión nueva mejoró muchísimo. Bueno, tengo que probarla, la verdad, tengo que probarla. Eh, te paliciaron los trabas, por eso estás agotado. Eh, sí, sí, los tras, sí, sí, esos que, que pasaste a visitar vos Porque me dijeron, me vinieron a visitar a mí Me paliciaron y me dijeron Sí, pasa que hay un tal Fernando Blanco que viene todos los días Nos coge, no nos paga y dice Cóbrele a Chewi y se va a la mierda Entonces me vinieron a paliciar por tu culpa Qué gil que eso eh, Te gusta, sí, me gustó la TBS 200 RTR, Para para. TBS 200, RTR, FI 4B, Special Edition en, en, en gris metalizado perlado. Ese es el nombre de la, de la TBS 200 que probé. Che, ¿por qué no haces vivos en Facebook? Que es más fácil donar y ayudar. Porque no tengo un contrato con Facebook, no podría generar ganancia en Facebook. ¿Eh? Y no sabe nada. No, yo no soy un carajo de motos. ¿Qué tal la NK400? La puta madre, viejo. Tenés review de la, K60, de la K65. Tenés review de la NK400. Si no tenés uno solo, tenés dos reviews. Zanela ZR200OHC la seguís recomendando. Hay opciones mejor por el precio. Muchachos, la Zanela ZR200OHC me gustó mucho, me pareció copada y todo. Y sobre todo para gente que quiere una moto enduro y que, sea, que no sea muy alta. Si no, es el, si no es el caso tuyo, podrías ir por una Corben Triax 150, por ejemplo, también, o, o algo así, o podés ir por otras cosas también. Pero es, es más que nada para alguien que no sea muy alto y que quiera una moto enduro que no sea muy alta. Eh, hablando de reviews, qué locura ver en, en el que hiciste de la Bosch mencionando que trae Cordial y ABS entre el cielo y el infierno. Posta, posta igual me gustó mucho la Bosch 300R. Ojo, estoy de vacaciones en Carlos Paz, pero igual viendo el directo, qué grande. No, Udo, Santos, espero que estés disfrutando de tus vacaciones. Che, güey, la Diablo Rosso, eh, de 20, Diablo Rosso de 28, no. Ah, ah de 28 a 37.000 en 15 días. Si se está yendo toda la mierda. ¿Qué haces, Agustín? ¿Cómo estás? Eh, sumo pontífice de motovehículos. que ¿Conseguir una Dominar 1.0 2019? Fue una buena oportunidad. Y si está en buen estado, no sé cuánto la pagaste, pero supongo que sí. No sé si, si, si la... Yo no sé cómo está la moto, hermano, y no sé cuánto la pagaste. No sé si fue una buena oportunidad. A mí no me gustó mucho la Domina 1.0, me gustó el auge. Yo, ¿y por qué ya no se vende más la, la BN312R? Porque creo que va a venir una versión nueva. Bueno, para, vamos 32 minutos del envío. Eh, y les voy a contar eh, más o menos un par de novedades pequeñas con respecto a eso. Eh, vamos a ir primero a esa, que fue la que más me interesó a mí. La. Va, la, no, es que esto. Pero coño, que no carga. No, no, bueno, no es, no, es, no es con respecto a eso. No sé por qué flashé cualquiera. Pero vamos con novedades acá. Se vienen reviews de Royal Enfield. Eh, no, por ahora, en los, por ahora no. Tenés que ser YouTube y lo jodés a Chevy. ¿Cómo, ¿Cómo es ser YouTube? Hernán. No entendí. Chevy, ¿cuál recomendas? la zr ZR150 o Rouser 125? Rouser 125. La NS125 me gusta mucho más que la ZR150. Eh, no conozco los escapes arco, muchachos. Lo siento. Bueno, pará. Vamos a mostrarle. Yo también te quiero, Fernando Blanco. Vamos a mostrarles eh, parte de las novedades. Bueno, esto yo he hablado ya muchas veces de esto. He hablado una y otra y otra vez. Y en en vivos, eh, en, en, en reviews y qué sé yo. Y van, a decir, y van a decir, Che, uy, otra vez. Pero de esta versión no y algo más. Ya hay video. Hay video, así que si hay video, papá. Ahora, de que llegue a Argentina y todo eso y qué sé yo y qué sé cuánto, ya ahí no lo sé muchachos, ya ahí no lo sé. Espero que sí, pero tengo una duda muy grande porque QJ Motors, si bien es como medio Benelli, algo así, qué sé yo, que sé cuánto, que no, no tan así, no está trayendo, por ejemplo, la SRT, 200, la SRT 600, no está trayendo la SRK 600 y todo ese tipo de motos, y viene lo que es Benelli. No sé si va a venir o no, pero les voy a mostrar. Una China deportiva de cuatro cilindros, que es lo que creo que necesita Argentina hace mucho tiempo. Una moto cuatro cilindros barata, China. Nada, eh, ah, creo que es lo que le hace falta. Ya lo vengo diciendo. No, escena no, la puta que me parió. No, no, esto no. ¿Pero qué, qué hiciste, Chewi? Ahí está. Y, y ahora es una imagen nueva porque van a decir, no, ¿qué es la BN600R que hablaste 300 veces, Chewi? No. No es esa, y hay video, como les digo, se los voy a mostrar, por supuesto que sí. Y es esta. Ahí está. Esta. Ah, mira Pingui. ¿La ven? Ahí en pantalla. mira qué linda que está, ¿eh? ¿Ven los alerones ahí a los costados de carbono? Bueno, ¿ven los, la pinza Brembo? Bueno, ¿ven todo eso? Todo eso es caro. <laughs> Así que nada. Che, eh, Agustín ABS. La verdad, paga la membresía o algo, pero no, no hagas. No, es que esto ya no es para. Eh, no es para silenciarlo, eh, es para silenciarlo exactamente, ahí está, silenciado 300 segundos, bien ahí. Agustina veces la próxima va, va para, para ocultar el usuario del canal. Eh, listo. No, 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 no es para mí, vieja, no es para mí, porque hay gente que, que apor, aporta al canal con la membresía, a los cuales les doy prioridad, obviamente, y, y vos es como que, bueno, ocupaste el chat sin nada y es como, oh, vengo a succionar información, me voy, chau. ¿Entendés? Por lo menos mandame una foto de cómo compartiste el video en 45 grupos. Ah, yo vi eh, a partir de qué cilindrada una moto deja de ser torta. Ya lo dijimos en 598 centímetros cúbicos para arriba. ¿Qué haces? Buenas noches, Matthew Sportius. Bueno, la moto que tenemos acá en pantalla en este momento es la QJ Motor 600WR. Con alerones, frenos Brembo. Y contamos con un motor 4 cilindros heredado de Benelli. Pero que pasa de los 81, va, 82 caballos, a 88 caballos, muchachos. El par lo altira en 10.500 RPM, así que, que queda bastante lejos, eh. Ojo, ¿eh? Perdón, 10.500 RPM es la, la Benelli. Esta es 12.000 RPM, a mí me gustó más. Ojo, porque vos, muchos van a decir por ahí, bueno, son 8 caballos más, no, no, no es mucho. 8 eh, caballos, no, son 6 caballos más, no es mucho, pero son 1500 RPM más, muchachos, es un poco más de rango efectivo de trabajo de RPM, es potencia más bruta, más... cuando llega arriba es más de golpe, entonces nada, es. Y, y está lindo poder llegar a 12.000 RPM. Porque el sonidito del 4 cilindros a 12.000 RPM, una cosa hermosa. Así que nada, 88 caballos en 12.000 RPM. Eh, específicamente el colín es. Bueno, es. Bueno, el asiento no, esto no nos interesa. Tiene un depósito de combustible. El, el depósito de combustible pasa a ser de 18 litros. Esto está muy bueno. Depósito de combustible de 18 litros, nos gusta, ¿eh? Nos gusta. Eh, a ver, aumentando la estabilidad de carga del tren delantero. Bueno, supuestamente los alerones que tiene los hereda de Ducati. Para mí, yo no creo que Ducati haya puesto algo ahí, pero bueno. Eh. Y lo que está haciendo estos alerones es de 5 a 6 kilogramos de peso en el tren delantero, ya a 150 kilómetros por hora, lo cual es algo que está muy bueno, muchachos. Eh, no sé si le hace mucha falta a este motor, 4 cilindros de 88 caballos, alerones, porque honestamente no es que se vaya a levantar la moto, no es una moto que se levante por aceleración, a menos de que le pegues muy de golpe y te lleves el manubrio hacia vos, pero mucho calculo yo, y, pero bueno estabiliza el tren delantero, eso seguro y aparte si son 5 a 6 kilogramos en 150 kilómetros por hora a 200 kilómetros por hora yo estimo que deben ser entre 10 y 12 kilogramos así que, y hoy va aumentando eh, vamos a ver si tenemos algún, algún dato más aparte del motor y todo eso las, las, bueno, las horquillas invertidas y el amortiguador trasero son callaba, o sea que estamos hablando de, de primera línea muchachos eso está bueno, me gusta también eh, frenos Brembo Ojo, ojo porque esto puede pasar lo mismo que la 752S. La BN752S de Benelli trae frenos Brembo y yo sentí que frena casi lo mismo que el TNT600 que no dice frenos Brembo, dice Benelli. O sea, como que Benelli o las empresas chinas compran la firma de Brembo y es como si fuera en realidad la gama baja. Parece un ba una pinza radial. Vibre con la firma de Brembo. Yo creo que esto es lo que están haciendo. Y yo prefiero que sea así. Porque dejar el Brembo oficial a una moto cara que vale 20 mil dólares y a estas motos que suelen salir 10 mil, 12 mil dólares, a estas ponerle el Brembo que es un poco más barato, que frena bien, no frena tan bien como, la, como el Brembo posta, pero frena bien. Ok, y callaba, la vimos que está, estuvo en, en CF Moto y la vemos que está en Bosch y ahora la vemos que está acá. Así que yo creo que, que debe, debe ser así. Cuenta obviamente con ABS. Y tiene, eh, ojo, eh, tiene puerto USB tipo C ya. No sé si ustedes vieron los celulares nuevos que vienen con tipo C de una punta y tipo C de la otra. La, los cables hoy en día. No vienen más los cables con USB tipo C y USB normal. Así que ya viene con USB tipo C. Para que los quiero leer un poquito y les voy a mostrar el videito. Vamos a sacar la foto. O vamos a mostrar otra foto. ¿Quieren ver otra foto? ¿Les parece? Vamos a mostrar más fotos de esta QJ Motor 600WR. mira esta acá está re fachera. Mira lo que es esto. Muy linda. Parece un medio... Si le sacamos la parte negra de adelante, parece medio Ducati, ¿viste? ahora está. El tetracilíndrico de los chinos, tal cual. Es armada. Ar re parece a lo que hace Panigale v 4 Hay más todavía. Me encantó. Muy fachera esa moto. Se re parece al Panigale. Tremendo. ¿Qué marca? Es QJ Motor eh, 600WR. Sí, es QJ Motor. Eh, moxeado 500 también. Sí, la moxeado 500 estaba muy linda. Esa sí era copia, Ducati. Eh, no, no es monobrazo. Ahora les voy a mostrar un video y de paso lo hacemos medio medio de prueba, muchachos. ¿Qué significa medio de prueba? Porque no sé si eh, YouTube me, me puede llegar a, a vacunar por mostrar esto. Pero bueno, vamos, vamos a intentarlo. Vamos a hacer la prueba. A ver, ahí estamos. Este video no es mío, lo estoy mostrando de otro canal. Vamos a sacar todo esto. No, sí. ahí está. Sí, sí, sí. Tu vieja también. Mira, mira, mira lo que es. ¿eh? Vamos a mostrarlo ahí. Vini. Esto está en Full HD, en HD. Listo, sí. Vamos. Ahí estamos. Bueno, el escape. Está muy lindo el escape. ¿eh? Parece como si fuera un escape directamente. Eh, yo lo sigo leyendo, aunque no vean el chat. Eh, yo lo sigo leyendo. ¿eh? No, no se asusten. Eh, la verdad es que el escape me gusta. Parece un escape como si ya hubiesen comprado un escape de afuera, ¿viste? Algo así, como que no es original de la moto. Muy lindo. Uh, pará, pará. eso hubo, hubo sonido ahí. Bueno, ya vemos que hay un delay mental en el tablero terrible. Terrible delay mental tiene el tablero. Y aparte, una moto ahí de presentación al corte, papá. Y que parece que no tiene llave. O sea que es con PST de presencia. Pero eso es preciosa, la compro, dice Ducker Es que si sí es barato, y, o bueno, barato, o más accesible, y qué sé yo, no, no es mala idea. ¿eh? Me gusta la idea de que se ponga completamente rojo el tabló cuando ya está llegando al corte. Eso me gusta. Mirenla, está muy linda, muchachos. Está muy linda. Ojo, el amortiguador en posición horizontal no es no soy fan del amortiguador en posición horizontal para motos deportivas, ¿eh? pero bueno. Hay que ver el peso. Bueno, ya al toque vemos instantáneamente el motor acá: motor 100% el, el del CBR, el bloque del CBR 600F2. Bueno, los guiños LED. Mira. Bueno, todo esto, cállate chino, ahí está Este, acá tenemos el motor De, la, de lo que vendría a ser la TNT 600 Muy lindo el sonido, la verdad, sí, bien Para hacer stock Está linda, eh Ojalá llegue, está muy linda la moto Bueno, veo que la posición No es súper radical O sea, muchachos, es muy parecida a la posición O sea, no se coman el verso Porque aparte la rueda trasera está un poco levantada ¿Ok? Así que es incluso Menos radical de lo que se ve acá es muy parecida a la posición de manejo de la Bit Pilen que probé hace poco. O sea que está entre un F, un Sport Touring, digamos, como un XJ6 de versión F, qué sé yo, y una pista. No está full pista, ¿eh? No la veo full, full pista, ¿eh? A ver para... ¿Ven? El manubrio, está, el semi manillar está un poco más elevado que el asiento. Las pistas la tienen justo a la altura del asiento. Las pistas, pistas, digamos, ¿no? Y esta tiene el semi manillar... A la altura del Cristo. Sale directamente de la parte superior del Cristo superior. Eh, de la parte su sí, no, de la parte superior no. Sale justo del Cristo superior, el semimanillar Así que nada. Full LED, sí. Hay que ver cuánto pesa. Sí, sí, yo también quiero ver cuánto pesa, eh. Muy lindo el alerón de, 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 de carbono, eh. Muy lindo. La trompa, todo, es eh. Muy linda moto. Muy linda moto, muchachos. Ojalá que esto llegue a Argentina, que alguien... Que alguien de la empresa esté viendo acá, o Benelli, si es que la puede traer, quien mierda sé, que la traiga, vieja. Ahora, sí, vamos a ser honestos, no va a salir como un TNT 600, tiene que salir más. Trae Brembo, trae Callaba, trae alerones de carbono, trae carenado, todo esto sale plata, pero por lo menos no sé, no sé, 3 millones de pesos, qué sé yo, algo así. Si el TNT 600 está, 2 millones y medio, que este esté 3 millones, 3 millones de 200 mil. 3.400.000 y listo. Basta. Y ponela y traela a la concha de la lora. Qué lindo que sería, por Dios. Mira el color del tanque y del canela, no, no termina de coincidir. Para mí ese plástico es súper berreta. Uf, alto palo le tiró, ¿eh? Sí, hay, hay diferencia. Igual también tenés que. Es un video, hay que ver las luces. Es un video. Acá parece opaco y acá parece brilloso. ¿sí? Esta parte de acá parece opaca y acá parece brilloso. Parece la de más. No, como un S1000RR. Ah, por los alerones, viste. Más impuestos, 9 millones en Made in Argentina. Muy linda, muchachos, muy linda. No veo la hora de que baje la inversión para poder comprar mejores motos. Pero eso es, esto es Argentina, muchachos. Sí, es como decir, ay, ya quiero que vuelva otra vez el chicle a 5 centavos. ¿Ven? El, el semi-manillar está casi a la altura del Cristo. A ver. Ah, mirá, el, 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 el depósito. Ah, está agarrado de acá. Mirá. Bueno, la maneta Brembo también. Eh, por lo que vemos, teclas retroiluminadas. Ya les digo, sin llave, o sea que es con PST de presencia. Vemos un tanque bastante musculoso, con unas líneas bastante. Eh, a mí me gustan, me gustan. Una buena posición. El, cop, el cockpit lo veo bastante ordenado. El tema de los cableríos y todo eso. Así que nada, bueno, ojalá llegue, ojalá llegue a Argentina esta, esta belleza, porque me parece muy lindo y me parece que es algo que le hace falta a Argentina, muchachos. Argentina necesita urgente un 4 cilindros barato. Pero bueno, nada. Si me parece seguro, me gustaría ponerle 150-60 al FZ16. ¿Le quedará bien? ¿Alguno lo hizo? Mira amigo. Eh, yo creo que le va, estás haciendo un poco más ancho la cubierta. No sé si es. La vas a hacer un poco más estable y qué sé yo sí pero muy poquito y puede que le quites un poco de velocidad de fondo porque estás estás agrandando el diámetro de la cubierta o sea que es muy probable que si te va a 120 te dé 115 5 kilómetros te va a sacar vamos a sacar la foto más datos, más fotos bueno más fotos, querés más fotos Chewi te pone más fotos vamos a poner una foto más que veía acá y acá otro color también, mirá otro color y para, vamos a buscar el peso, a ver si aparece el peso, que eso me interesa muchísimo. A ver. También al recortar el peso general de la moto en 2 kilos, arrojando un peso. Bueno, el peso de la moto en seco, chicos, ¿me escuchan? ¿Eh? Atentos. 213 kilogramos en seco. Y el depósito es de 18 litros. ¿Ok? O sea, que estamos hablando, si es 213, ponele más, 18 en realidad la nasta pesa un poco menos que un litro, pero eh, ponele y aceite, sí qué sé yo, debe estar entre 236 kilogramos en orden de marcha. Es una moto pesada, muchachos, pero puede ser igual una moto divertida y sigue siendo un cuatro cilindros barato. O sea, sí, es una moto pesada. Es una moto pesada. O sea, a ver, está teniendo como 20 kilos más que una motopista 1000RR. Siendo un 600, pero bueno, repito, no creo que sea la cara, no creo que sea tan cara, por lo menos. Eh, Como que están elevados del Cristo, yo lo veo, yo lo, no, 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 yo veo que salen del Cristo. Ah, no, claro, es que tiene una mandijita, Sí, es verdad, están un pelín elevados, eh. es verdad, es verdad. Bueno, les voy a mostrar más fotos que me pidieron ahí. Eh, QR Motors 600, para eh, ahí les mostramos otra foto porque esta foto está hermosa. Esta foto no puedo no mostrarla porque está muy linda, mirá. Bueno, acá sí se nota una elevación, eh. ojo. Eh. Es más, esta parece... No, esta es otra, a mí no me jodas. ¿Qué es esto? Me están cagando. Esta es otra. Esta es otra, vieja. Sí, mira el carenado. No, me están cagando. Mirá, mirá. Mirá el motor. Claro, cualquiera. ¿Qué es esto? Ustedes vieron la del video, nada que ver. ¿Y ahora esto? No, esto debe ser el prototipo. Me arcaron, vieja. Claro, claro, el, el prototipo, aparte de monobrazo atrás, hubiese sido hermoso, ¿no? Pero bueno. Y acá está en otro color, eh, de forma orig original, es una foto de calle, así que le creo un poco más. Con otro colorcito, mira. No está mal, ¿eh? No está mal, ¿eh? Sí, el escape es otro, sí, es otra, es otra. Pero igual estaba lindo el prototipo. Pero era más sportuning, de hecho el manubrio más elevado, ¿no? Yo la prefiero así como está acá. Bueno, ahí para los que les gusta el blanco, tiene el carenado blanco, así que dámela en negro Mati y le ponemos detalles dorados. Tal cual, así, todos con el, el viejo R1 de la vieja escuela. La verdad que muy linda, eh. Muy linda. Y, y no es la única novedad que tenemos de QJ Motor. Y esto es una moto 600. Que es lo que. ¿Vieron cuando... Ustedes vieron el review de la, la TRK502? Y la TRK 502X, que yo dije en el review, la TRK 502 debería haber sido toda la vida lo que es la TRK 502X. Debería haber desplazado completamente la TRK 502 y solamente tendría que haber salido la TRK 502X. Bueno, acá tengo una que para mí debería haber desplazado desde mi aspecto virándolo de afuera y todo así a simple vista, es la que debería haber sido siempre la TNT 600GT. Entendé? Que viene obviamente con ese motor cuatro cilindros, también hay que ver, esperemos que llegue a Argentina. Y es la, mira uh, qué gigante que me quedó, la puta madre es el review. Es la QJ Motor SRT600, que sí, tiene el motor del Benelli TNT, del Benelli 602, así que... Y obviamente tiene 82 caballos. No está modificado este motor. Y la veo muy linda. Yo siento que esto debió ser la TNT 600GT siempre. Qué lindo que QJ ingrese con eso, bicho. Es que, es que es QJ, creo. A ver, busquen si tienen ganas ahí por ahí. Si alguno encuentra o algo de eso. Pero creo que QJ es como Benelli en otro país. Una cosa así, ¿eh? Bueno, tiene horquilla eh, Callaba también. Pinzas Brembo también. Eh, cubierta 120-70. 17 adelante por si alguno tenía la duda de que sea más grande la llanta delantera 180, 55 atrás y el tanque de combustible es de 27 litros estamos hablando 27 litros muchachos 223 kilos pesa la moto o sea que con el tanque lleno se iría a más de 250 kilogramos ojo eh una moto de más de 250 kilogramos 604 cilindros ¿Para que ¿Quiere rutear 100% en asfalto, viste? Ahora la voy a mostrar, ahora la voy a mostrar eh, Más de lateral Tengo una de frente, a ver si tengo más de lateral No tengo más de lateral, ¿eh? Hay que buscarla, ¿eh? Para ver si la encontramos QJ Motor 600 SR... SR SRT sería, ¿no? Sí Bueno, ahí tengo un chabón pisteando Con una, para mostrarles Vamos a ver, a ver, ahí estamos, así les muestro. Esta se la, no la voy a poner, mira. Tingi, ahí la tenéis, mira. Está linda, ¿eh? Ahí de costado. El escape típico tipo de Nelly. Todo. ¿Eh? Acá también. Está linda, ¿eh? Dominar 250 o Twister 250, me preguntan. La verdad que depende del gusto de. de, de uh, ahí me quedó cualquier cosa. Ahí está. Depende mucho de tu gusto. O sea, las dos trabajan muy bien. Las dos son buenas motos. Con cualquiera de las dos vas a estar feliz. Matías Asiar. QJ Esquiajian es el dueño de Benelli. Por eso. Por eso se supone. Exactamente. Entonces podría llegar a ser. Podría llegar a ser. Viene con tablero TFT de 5 pulgadas también. Sistema Smart Key, o sea, no viene con llave para girar, o sea, es, es como PST de presencia, de, de presencia. Muy linda, la verdad. Para mí es lo que tendría que haber sido siempre la TNT 600GT. Muy linda. Eh, Matías, eh, Dominar 250 o Twister 250. La verdad, la verdad que el TNT 899, esa hasta, hasta que no vuelvan a tirar una noticia de esa, no la muestro más porque ya la mostré un montón de veces y, y al final para el, eh, dieron vueltas con eso porque no, no la veo todavía. Eh, Matías, volviendo al, al tema El Dominar 250 se comporta un pelín mejor en la ruta Porque es un poco más pesada Y porque aparte de eso tiene ABS Si te agarra lluvia en, la, en donde sea eh, Va a estar mejor, viste, tener la Dominar 250 Ahora el Twister, en lo que gana Sobre todo en Argentina, es en reventa, repuestos Y, y que tiene una historia Más grande que el Dominar 250 Y es más liviana O sea que la ciudad le va a hacer un pelín mejor Pero hay muy, muy poca diferencia o sea, cualquier o sea, tranquilamente un Dominar puede ser mejor Para ciudad que un Twister si, la, si está en manos adecuadas. A eso voy. O sea, es, es muy poquito perceptible la diferencia que puede haber entre el Dominar y el Twister de mejora con respecto al Twister en la ciudad y de mejora con respecto a la ruta para el Dominar. Eh, yo iría por cualquiera de las dos que te haga feliz. Ahora, si sos un temi, Si tenés. El tema de los repuestos de la Dominar se deberían conseguir fácil porque Bajaj suele tener todos los repuestos también. Pero la historia. El Twister tiene más historia. Mucho más que el Dominar 250. Entonces. Si vos sos de fiar en base a la historia, entonces anda por el Twister. A mí me gusta más el Dominar también. Pero si fuera mi moto primaria, sí iría por el Dominar. Ni lo pienso. Ahora, teniendo una Street Triple y una, Duka, eh, una Ducati, una, una Daytona, yo iría por el CB250. Porque me lo voy a quedar más tiempo así, qué sé yo. Y porque es como que no, no, no pienso con el corazón para la moto secundaria, digamos, ¿entendés? Que hace de Pablo Parini, todo bien? Cuando consiga el, el... No, ¿cómo? Para cuando un review una CF Moto650. Pero la reputa madre que me parió, vieja. Yo no lo puedo creer. CF Moto 650 Chewi, apretás Enter en YouTube y fíjate, ¿qué es lo primero que aparece? ¿Qué es lo primero que aparece? Esto aparece. Mi review, la puta madre. Pero la puta madre. Ay Dios. Esta gente me toca en Junkie. Eh, ¿Qué onda la posventa de Bajaj? No es mala, pero no es tan buena como la de, la de Honda o Yamaha, porque Argentina es así, ¿viste? La nueva Benelli... O sea, igual, chicos, no sean cabeza de termo de comprarse una moto porque pueda venderla... Ah, eh, la puedo vender 10.000 pesos más cara después. Así que quiero esta. Porque todos los días te vas a levantar diciendo ¡Ay, me hubiese comprado la otra! Y por 10.000 pesos me compré esta. ¡Qué pilotudo. tú! ¿Entendés? Así que nada, eso. Eh, la nueva Benelli 252R sería... A, a precio similar que de KTM, no, me está jodiendo, no. No puede ser. Ah, la 252R, que no es. Esa está muy linda. Sí, 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 yo ya la había visto. Es muy linda la 252R. Pero hay que ver que llegue. No, no, todavía ni la voy a mostrar, no hay muchas noticias ni nada, hay que ver que exista. No. Es que no miraron, no miraron tus videos. No es que no lo miraron, es que ni lo buscaron. Yo que me quiero comprar un TBS RTR 200, ¿crees que con esa moto se puede rutear a Mendoza con acompañante? ¿Esa moto se la banca? ¿Quisieron hacer viajes así por lo menos, por, por lo menos dos años? Dos al año. Yo creo que sí. Yo creo que sí, sinceramente. Ahora, lo mismo de siempre, loco. Porque, ¿sabes qué pasa? Yo tengo... Yo, es una responsabilidad muy grande recomendar una moto porque yo la manejo y la disfruto. Y después, si vos te, en 2.000 kilómetros vos no, no le haces bien el service, o vos no le mirás tal cosa, o vos tal otra, o tiene, o justamente tenés mala suerte, vas a decir, che, uy, me recomendó mal. Y todas las motos pueden fallar. O sea que teniendo en cuenta que todas las motos pueden fallar, que los repuestos de todas las motos se pueden tardar en conseguir porque por ahí vos no te das maña o lo que sea, a mí me gustó la moto. ¿Ok? A mí me gustó la moto, me encantó. Y para mí sí, se puede recontraviajar, es cómodo y con acompañante vas a poder rutear a 120 kilómetros por hora tranquilo. Eh, ¿Hoy no hay motos eléctricas? Sí. no. No, sí, sí, no. Bueno, te puedo tirar una noticia de una moto eléctrica que me llamó mucho la atención, que ya se va a presentar en mayo. Y no hay fotos todavía, hay solamente eh, un, un, un... Es raro que se presente en mayo si solamente tenemos así planos y dibujos de la moto. Pero es una moto eléctrica que va a tener una autonomía de 300 kilómetros vas a poder hacer 300 kilómetros de autonomía y una velocidad máxima de 150 kilómetros por hora. En una moto eléctrica. Dice que desarrolla una unidad de pico de casi 25 caballos, lo cual es raro, entonces ¿por qué mierda llega a 125? A 150 no lo entiendo con 25 caballos, pero bueno, aparte las eléctricas suelen ser pesadas y me imagino que esta mucho más si puede hacer 300 kilómetros de autonomía. Como solamente hay planos, no la voy a mostrar, no tiene sentido porque después cambia completamente y no se ve nada en el plano, es una cagada. Es la Urbet Lora, por si la quieren buscar. Urbet Lora se llama, es una moto que se va a presentar en mayo en Europa y es la primera moto eléctrica que puede llegar a hacer 300 kilómetros sin tener que cargar de vuelta la moto. La verdad que me sorprende, me gusta, ya empezamos a tocar este tipo de. De kilometrajes que me parece joya. Bueno, Nico, eh, esperame un toquecito que me faltan dos minutos para terminar en vivo, un minuto y medio y, y ahí, ahí, ahí te bajo a abrir, querido. Que tengo ahí al, al moderador abajo, amigo, filmógrafo, todo. Hola, chovy nunca pensaste hacer una juntada montada con suscriptores. Lo hice un montón de veces y tengo que hacer una. Tengo que sacrificar un fin de para hacerla. Eh, Hola, chuve nunca pensaste. Ah, de vuelta. IBR ED 125 días, valiendo 400 lucas, vale la pena. El IBR siempre va vale la pena, vieja. Siempre va valió la pena el IBR. Bueno, salieron también unos Michelin Pilot Road 6 que me parecen hermosos. Para los que no saben, la gama Pilot Road es excelente para ruta y aparte es muy buena dispersando el agua. Tanto Pilot Road 4, 3, 5 y salieron ahora las 6 que están asegurando que tienen un 10% más de duración y un 15% más de agarre, además de dispersar mejor el agua que la Michelin Road 5. Hermoso, todos estos, estos neumáticos. Ay, y sobre todo, para agregarle, para tranca, tranca, tra tra que mi viejo tiene un taller y me la va a tener joya la TVC. Solo es, si bien cuidada, se la banca porque son tres o cuatro días de ruta descansando. Sí, sí, se la banca, sí, se la banca. Es una excelente moto, a mí me encantó. Sí, sí, sí. Y no vibra, aparte, ¿entendés? No vibra. Puedes ir a 120 tranquilo y no vibra. Eh, para. Eh... Quiero decirles para los que entraron hace poco que atentos que me llegaron rumores, tanto por Facebook, por WhatsApp, por todos lados me llegaron rumores de que aumentan mucho las cubiertas. Si quieren comprar cubiertas ahora, por más que ustedes tengan las cubiertas en buen estado para tenerlas para después, fíjense la fecha, porque después de tres años la cubierta puede descalonarse muy fácilmente. Hablando de cubiertas de estas, las Michelin. Vamos a mostrarles una fotito de las Michelin y con eso nos vamos a despedir el en vivo de hoy. Para que vean las nuevas Michelin Pilot Road 6 que tiene un dibujo, la verdad que a mí me gustó muy fachero, ¿eh? mira. Estas cubiertas se especializan para hacer para ruta y porque dispersan muy bien el agua siempre las Michelin Pilot Road. Ahí está, eh, escúchame. Muy lindas, la verdad el dibujo bastante parecido a las 5 con todas, pero se nota que hay una diferencia de articulación en las sendijas que tiene y la verdad que me gustan, me gustan mucho. Y yo las he probado y son muy buenas, la verdad. ¿No consideraste? Sí, sí, hay un montón de partes 2 en reviews viejos y hay otras que no las pude conseguir para hacer de parte 2. Así que nada. Así que atento, gente. Bueno. Gente, ya vamos una hora y 40 segundos del envío, así que nada, los voy a ir dejando. Espero que lo hayan disfrutado. Quiero agradecer absolutamente a todos los miembros que apoyan al canal, a todos los que apoyan tanto con la membresía como en los containers de arena, como el de ahí de, de Martín Aguilar. Mil gracias a todos por el apoyo incondicional al canal. Espero que hayan disfrutado de todas estas novedades y noticias que les tiré hoy, ahí contestando también. Eh, y nos vemos el próximo lunes. También quiero decirles que este jueves tienen el próximo review. Y les voy a decir de el, cuál es el próximo review. Obviamente, los miembros unidos al canal ya lo saben, por supuesto que sí. Pero ahora les voy a decir el próximo jueves. La, la, los miembros unidos al canal saben los reviews de acá a un mes y medio que van a subir. Eh, Vamos a decirles, vamos a decirles si tenemos el próximo review, Es Un review, mira, vos venías viniendo y ahí estaba Ramiro Fernández diciéndome, ¿no pensaste hacer la segunda parte completa de reviews y renovar reviews, qué sé yo? Bueno, el próximo review, este jueves, que está bueno y se los recomiendo ver mucho porque hablo desde un punto de vista completamente diferente a la versión vieja de este review, es el review renovado de la FZ25. Sí, le hice un renovado a la FZ25 que creo que lo merecía. No tuvo ni parte 2 la FZ25 y el CB250 tuvo como 3-4 partes. Entonces, había que hacerle el renovado a la FZ25. Así que nada, se los recomiendo mucho el review porque hablo desde una, un punto de vista que está copado, bastante eh, separado de lo normal para los reviews en general. Porque quise hacer algo un poco más especial. Por el caso de que justamente no hice 3-4 partes de esa moto y de muchas 250, sí. Así que nada, lo renovamos, creo que hacía falta. A las 21 el jueves lo pueden ver en la pantalla por YouTube. Y nada, nos vemos el próximo lunes también a las 21 en el próximo en vivo. Mil gracias a todos por estar. Eh, 200 y pico de personas, eh. nada, nada poco. Eh. Muchas gracias a todos. Saludos, los dejo con un poquito ahí de metal de fondo y buenas rutas, como siempre.